Y vea usted qué contrastes. Por un lado, miles de guatemaltecos sufren de la inseguridad y por el otro, pocos guatemaltecos de la noche a la mañana se convierten en millonarios y esto a causa de extorsiones que cobran día a día. El ataque a pilotos y ayudantes no cesa debido a la extorsión que cobran las tres bandas delincuenciales identificadas por la PDH como los nuevos millonarios de la sociedad. Estos criminales operan en diferentes rutas urbanas y extraurbanas de la capital que son vulnerables a la extorsión. Cada una de ellas cuenta con 30 buses como mínimo. Cada piloto de bus debe pagar 150 quetzales diarios a una banda. Las otras dos cobran 350 a la semana. Esta situación provoca que cada bus pague cerca de 7.050, que suman al mes 28.200 quetzales. Al año pagan 846.000 quetzales. Las autoridades estiman que las bandas identificadas de extorsión o los llamados nuevos millonarios manejan más de 1 millón al mes y al año 10.080.000 quetzales. Si los dueños de los buses o pilotos no pagan la cuota que establecen estas bandas, simplemente asesinan a los trabajadores del transporte público. Una triste realidad que se vive en Guatemala y en otros países de Centroamérica. No cabe duda que es necesario retomar el control de la seguridad en nuestro país. Así es, el telediario Historias que son noticias. Para nosotros es un gusto informarles.